Bien, buen día mis pequeños. Comenzamos a trabajar el día de hoy con el área de matemática, con el tema de jugamos con los números. Sí, mi pequeño, vamos a hablar, a jugar, a hacer operaciones con los números ya trabajados. Bien, comenzamos mi pequeño. A ver, dice, cuando Lobito tiró por primera vez, el dado cayó así. ¿Cómo cayó? A ver, estamos observando ahí el dadito en el lado derecho que tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntitos, ¿verdad? Entonces el dadito que tiró cayó 5. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar las tapitas que junto. Si me salió 5, voy a marcar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 5. A ver, abajo. En otra tirada, Lobito juntó estas tapitas. Quiere decir que en otra tirada de daditos, solamente le salió, a ver, 1, 2 y 3. 3 tapitas. Y ahora lo voy a representar en el dadito. Si tengo 3 tapitas, voy a tener 1, 2 y 3 puntitos en mi dadito. Bien, muy bien. Continuamos. A ver, dice, encierra al lobito que contó bien. A ver, el primer lobito que está a la izquierda tuya dice, emboqué 5. Y miremos atentamente su cajita. A ver. En su cajita, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4 cajitas. En su cajita hay 4 bolitas. ¿Y será lo correcto que dice ahí, emboqué 5? Vamos a pensar. Vamos al otro lado, al otro lobito. Dice él, emboqué 3. A ver, vamos a ver si está en lo correcto. Mira su cajita. ¿Cuántas bolitas tiene? 1, 2 y 3, ¿verdad? Tiene 3. A ver, ¿cuál de los dos lobitos está en lo correcto? ¡Excelente! ¡Muy bien! En el lobito de la corbata, ¿sí? Él está en lo correcto porque dijo, emboqué 3 y hay 3 en su cajita. En cambio, el otro lobito dijo que embocó 5, pero no hay 5 en su cajita, ¿verdad? Bien. Dice por ahí mi pequeño, Lobito dice que embocó 5 pelotitas. A ver, ¿en cuál de las cajitas que estás observando? Porque hay 1, 2, 3 cajitas, ¿sí? ¿Cuál de esas cajitas habrá 5 pelotitas? A ver, vamos a contar en la primera cajita. A ver, 1, 2, 3. Ahí hay 3. Pero dice que tiene que haber 5, ¿verdad? Vamos con la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahí hay 5. Puede ser, puede ser. Vamos a la siguiente cajita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Tengo una caja de 3, una caja de 5 y una caja de 7. El lobito dice que embocó 5, entonces yo voy a encerrar donde hay 5 pelotitas. ¡Excelente! Bien, ahora, en una partida, los guantes de 2 jugadores quedaron así. Elige el guante ganador. Bien, para nosotros elegir el guante ganador tenemos que contar. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 bolitas en un guante. En el otro guante, 1, 2, 3, 4, el número 4. Vamos a elegir cuál de esos dos guantes, donde hay 5 o donde hay 4, será el ganador. El que tenga más, a ver, ¿cuál es el más grande, el más mayor? ¡Excelente! Muy bien, mi pequeño, escogiste muy bien. Es el guante que tiene el número 5, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahí? Mira, mi pequeño dice, une cada animalito con su guante. A ver, me voy en el lobito. No,
En el zorrito, comenzamos con el zorrito. Dice, ¡yo gané! El otro animalito dice, ¡yo perdí! Y el lobito, todavía no dijo nada. A ver, vamos a ver. Vamos a contar uno, dos y tres. Ahí tiene tres, ¿verdad? Vamos al siguiente guantecito. Uno, dos, tres y cuatro. Tiene cuatro. El último guantecito, uno y dos, ¿verdad? Ahí está. Si yo digo, ¡yo gané! ¿Cuál de esos guantes tiene el número mayor? ¿Qué ganó? Muy bien, ese número 4. Entonces mi amiguito el zorrito dice, yo gané, se fue con el guante con el número 4. Si dice, yo perdí, ¿cuál le va a corresponder? Muy bien, el que tiene menos, ¿verdad? El número menor, el más pequeñito. En este caso es el número 2. Y el zorrito se quedó con el guante, con el número 3. Bien, seguimos uniendo. Vamos a unir cada dadito con la tarjeta que tiene su número. Vamos por el primer dadito. Cuenta los puntitos, mi pequeño. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a buscar al otro lado el número 5. Correcto. Vamos con el siguiente dadito. Cuenta los puntitos. 1, 2, 3. Y voy a buscar el número 3. Excelente. Vamos. El siguiente dadito. ¿Cuántos puntos vemos? Ah, solo hay un punto. Correcto. Vamos con el siguiente dadito. 1, 2, 3, 4. Se va con el número 4. Muy bien. Excelente. Vamos con el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va con la tarjeta del número 6. Muy bien. Vamos con el último dedito. ¿Cuántos puntitos tiene? 1 y 2. Se va con la tarjeta número 2. Muy bien. Lo hicimos correctamente. Ahora nos toca escribir los números de las tarjetas. A ver, vamos a contar los primeros daditos, cuentas. 1, 2 y 3. En el recuadro voy a poner el número. Si yo conté 3 puntos, ¿verdad? Entonces voy a colocar el número 3. Siguiente grupo de daditos, cuenta los puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y coloco el número 6. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el número 9. Vamos con el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy con el número 8. Muy bien. Vamos con los siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Contamos súper bien y colocamos los números correctamente. Bien, muy bien. Lobito tiene estas tarjetas. Dibujemos en los daditos según el número que tocó. A ver, en el primero, ¿qué número es? Es el número 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntitos que tiene el dadito. La tarjeta verde, ¿qué número es? 4. Entonces tiene que ir en el dadito 4 puntitos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y la siguiente tarjetita está el número 3. Y va a corresponder 1, 2 y 3 puntitos. ¡Excelente! Estamos trabajando súper, mis pequeños.
A ver, ahora dice, encierra la carta que te sirva para llevártela en el juego mayor. A ver, en la carta de arriba hay unos dibujitos, ¿verdad? Y hay un número al extremo. Pero para saber, mejor contemos. A ver, dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que hay una carta con 7 elementos, ¿verdad? Y abajo tengo una carta de, ¿qué número es? 5, muy bien. ¿Cuál es la otra carta? 9. ¿Y la que le sigue? 6. Ahora, yo voy a escoger, voy a elegir y voy a mirar atentamente cada cartita que está abajo que tenga el número más grande que el número 7. ¿Sí? ¿Será el 5? ¿Será el 9? ¿O será el 6? ¡Bravo! ¡Muy bien! Encontraste. Y este fue el número 9. 9 es mucho más mayor, es más grande que el 7. Bien, ¿aquí qué vamos a hacer, mi pequeño? Vamos a escribir el número. Sí, el número según la cantidad de bolitos que se pudo tumbar. Así que vamos a contar, a ver si tumbó todos o no. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ah! Pudo tumbar todos los bolos. Entonces, ¿verdad? El número 10. Bien. Vamos abajo con el otro animalito. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo tumbó a 6. Entonces le corresponde el número 6. Bien, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a contar cada recuadrito, cada fichita y vamos a colocar el número que le falta donde está vacío. Por ejemplo, en la primera fila. Cuenta conmigo. 11, 12, 13, 14. ¿Y quién seguirá? El número 15. Muy bien. Vamos con el siguiente. Está el número 9. ¿Qué sigue? 10, 11, 12 y 13. Correcto. Vamos abajo. 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto. Excelente. Ya hemos escrito o hemos puesto ya los números correctos en cada fila. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar. Bien, ya salió el número 4 porque hay 4 puntitos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente, a ver, ¿cuántos puntitos hay? 1, 2 y 3. Vamos con el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Excelente! ¡Ay! El otro está muy sencillo. Cuenta 1 y 2. ¡Bien! Ya colocamos los números. Ahora mi pequeño dice: Lobito, Mulita y Zorrito jugaron fútbol. Ahora, la siguiente tabla muestra los goles que anotó cada uno. Vamos con el lobito. Contemos cuántos goles metió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goles. ¡Bravo! Metió 7 goles. Sí, vamos con el siguiente. A ver, con siguiente animalito. Contemos cuántos goles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Uy! Le ganó a Lobito. Metió 8 goles. A ver, vamos con el último animalito. 1, 2, 3. ¡Ay! Este metió menos. Metió solo 3 goles. Bien. Lobito metió 7. Mulita metió 8. Y Zorrito solo 3 goles.
A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, estoy observando números, ¿sí? Hay números en el centro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar el número que está antes y el otro número que está después. Quiere decir el número anterior y el número posterior. El primero es el número 2. ¿Quién estará antes? El número 1. Excelente. ¿Quién estará después? 3. Correcto. 5. ¿Quién está antes? 4. ¿Quién está después? 6. Seguimos. Número 8. Morocho. ¿Quién está antes del 8? 7. Correcto. ¿Quién está después del 8? 9. Correcto. Vamos por el número 3. Antes. 2. Después. 4. Muy bien. Vamos por el número 9. ¿Quién estará antes? 8. Después. 10. Muy bien. Ya ubicamos el número anterior y el número posterior. Ahora, mi pequeño, vamos a ver un video. Los números del 1 al 15. Los números del 1 al 15. Uno. 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 Dos. Uno, dos. Tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Uno, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Catorce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien, ya puedes contar los números del 1 al 15. Puedes contar los números del 1 al 15. Muy bien. Bien, mi pequeño, después de haber terminado la clase del día de hoy, ahora tienes que realizar tu tareita, ¿sí? Resolverás las hojitas de aplicación y no olvides enviarme tu trabajo terminado. Bien, mi pequeño, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye.